existe una 104 municipio del Ministerio de Salud. Está el tema del protocolo de protección para personas privadas de libertad, que es LGBT, incluso aquí la compañera Gita Boloy, coordinadora zonal del Ministerio de Justicia, podría justamente fortalecer la temática con respecto a qué es lo que debe el Ministerio de Justicia. Tenemos también, ahora último se está trabajando un protocolo para el tema de intersexualidad, el tema trabajado en el país. Y en fin, entonces, nosotros consideramos que hemos avanzado, pero también hay que recordar que nos hace falta algunas cuestiones por qué avanzar. Entonces, esta manifestación, insisto, se convierte en una conmemoración, pero también una exigencia. Claro, vamos a llegar al Parque Centenario. En el Parque Centenario vamos a tener un festival, las autoridades se van a dirigir al público y vamos a festejar en este festival del amor, un festival de amor y paz. Para su supone un hecho primordialmente tiene que adelantar más aquí. Yo considero que el tema del trabajo y la educación son importantísimos en este momento porque sin educación.